Personal del Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón realizaron un operativo de búsqueda en un río en la zona de San Pedro. Ahí buscaron rastros de Gilberto Durán Picado, un hombre que desapareció hace más de un mes y que se presume pudo ser arrastrado por la corriente durante la influencia del huracán Eta en esta zona. Hicimos un operativo, tenemos algunos desaparecidos que estamos tratando de hacer algunos rastreos. Recordemos que en el tiempo de los huracanes que han venido afectando el país y la zona centroamericana, pues tuvimos varias desapariciones. En ese momento los ríos estaban bastante crecidos sus caudales, entonces no pudimos como ingresar a las zonas porque era difícil y peligroso. Entonces últimamente pues estamos tratando de operativizar ese tipo de área para ver si localizamos alguna persona, algún indicio o algunos restos que realmente tengamos alguna denuncia en trámite aquí en nuestro despacho. Y ayer se hizo un rastreo de un señor que había desaparecido en el sector de San Pedro y producto de eso pues ahí estamos tratando de analizar lo que el recorrido y la búsqueda que se hizo para ver si tomamos algún otro rumbo con respecto a la investigación. El caso de don Gilberto no es el único que en este momento tiene entre manos el Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón. Otra persona que también en apariencia fue arrastrada por un río se investiga en el Distrito de la Amistad. Con respecto al tema climático, hay una persona desaparecida en la Amistad que ya también hicimos un rastreo de la zona. Aparentemente hubo, según todos los testimonios, pues visitó también uno de los ríos de la comunidad y pareciera ser que ahí tuvo el percance, ¿verdad? Estamos tratando de investigar algunos otros medios o informaciones que tenemos para descartar cualquier posibilidad, al igual que este caballero del sector de San Pedro, que también estamos descartando informaciones con la familia y con allegados y con vecinos. Y ayer se hizo este rastreo para tratar de ver si lográbamos localizar algún tipo de indicio importante para la investigación. En el OIJ entienden la angustia que se vive por parte de los familiares. Que hay varios desaparecidos, donde las familias por supuesto que se preocupan. Yo creo que todos como familiares, ¿sí?, nos preocupamos con la desaparición de alguna persona y principalmente cuando no se tiene ningún rastro de él, ¿verdad? Entonces, en este caso particular, pues yo creo que estamos haciendo todos los esfuerzos que tenemos a nuestro alcance. Igual nos han ayudado otras instituciones de índole preventivo y de rescate que tenemos en la región. Estos casos siguen en investigación.